0.5 por 80. Para multiplicar por números que terminan en 0, contamos. ¿En cuántos ceros acaba? En un solo 0. Significa que el decimal se traslada un solo número. Hasta acá. No olvides que si terminaría esto en dos ceros, por ejemplo, esto avanzaría dos unidades completando con 0. Listo, entonces como se trasladó acá el punto, de acá desaparece y si es que acá no hay punto, 0 a este lado no vale nada. Quedaría solamente el 5 con el punto pero punto ya no se pone cuando después ya no hay números baja por y de acá desaparece el 0 porque ya lo usamos para que avance el punto queda solo 8 y 5 por 8 sería 40